Paraderos informales, ¿de qué manera se está viendo aquí en Huaral? Bueno, nosotros seguimos trabajando en eso, estamos con los inspectores, acabo de estar en Grau, ahí justamente están hay taxi colectivo que están prestando el servicio público, donde estamos obstaculizando el tránsito ahí en la avenida Grau, y todos ahorita están dentro de su terminal, o sea, ya no están en la vía pública, porque nosotros de acuerdo a la ordenanza estamos tratando de que se respete la ordenanza, ¿no? De repente no al 100%, pero estamos tratando de corregir esos errores que anteriormente no se ha podido corregir, que todas las empresas de taxi colectivo estén dentro de su terminal, que no estén afuera en paraderos informales. La empresa de Los Naturales ha pedido a la Gerencia de Transportes que pueda interceder para conciliar con la asociación del mismo nombre. Bueno, claro, es una posibilidad de que ellos, si la empresa está pidiendo, no hay ningún problema. Nosotros estamos para poder atenderle a lo de la empresa y la asociación también, ¿no? Las puertas están abiertas para poder dialogar con ellos, ya que la asociación no tiene una resolución, no tiene el permiso de operación para prestar el servicio público, pero la gerencia le propuso de que pueden ellos afiliarse a cualquiera de las 37 empresas. O sea, no que la Gerencia de Transporte lo dirija, sino ellos que decidan a cualquiera de las empresas que quedan formalizados. En estos momentos ellos están prestando el servicio público así informalmente, porque no han pasado la constatación de características, no tienen el sticker que se pone en el lado en la parte de adelante y en la parte posterior del mototaxi, que es una enumeración donde estamos cumpliendo lo que dice la ordenanza. Esto le pone la municipalidad a través de la Gerencia de Transporte. No puede ser que algunos dirigentes estén poniendo este sticker, engañando a sus afiliados que ellos son los que le están vendiendo, ¿no? Y eso no es irregular. Se le puede denunciar penalmente pues a estos dos dirigentes que están vendiendo estos stickers, ¿no? Engañándoles a ellos, diciéndoles que la Gerencia de Transporte le va a dar el permiso de operación. Nosotros no podemos dar el permiso de operación porque hay una ley que a mí me prohíbe dar el permiso. Me gustaría darles, pero no puedo, porque esa ley, lo único que pueden cambiar son los regidores. Señor Molina, los paraderos hacia Lima, vemos que prácticamente han inundado, han invadido la parte peatonal y la zona restringida en el Parque Centenario. Sí, justamente estamos coordinando con la policía. Anteriormente también se está haciendo los operativos. Ellos tienen... Estamos hablando de los autos que van a Lima. Los autos que prestan servicio interprovincial, pero ellos no tienen permiso. El permiso le da el Ministerio de Transporte y Comunicación y la ente fiscalizadora, el que controla esto es la SUTRAN. Nosotros no damos permiso para que presten el servicio interprovincial. Nosotros controlamos lo que está dentro del casco urbano y hacemos los operativos constantemente, y justamente ha habido un accidente la semana antepasada, ¿no? La esposa de un periodista que ha fallecido. Bueno, pero esto le compete pues a la SUTRAN. Ellos tienen que fiscalizar porque no ha sido dentro del casco urbano, ¿no? ¿Y dónde captan los pasajeros? ¿A quién le compete? Donde captan los pasajeros, bueno, nosotros no hemos dado la licencia de funcionamiento. Eso, de acuerdo al reglamento de organizaciones y funciones, creo que lo está dando la Gerencia de Desarrollo Humano, creo que es donde está el gerente, el señor Yuri. Pero han venido, sí, a la Gerencia de Transporte, hay cuatro empresas que vinieron, que pidieron. Lo que hemos visto es que hay automóviles que se encuentran en algunas cocheras improvisadas y es ahí donde se estacionan y captan a los pasajeros, ¿no? Claro, pero acá ellos piden, por ejemplo, formalizarse pidiendo una licencia de funcionamiento, y nosotros no podemos darle esa licencia de funcionamiento. Sí es cierto que otra gerencia le faculta dar la licencia de funcionamiento, pero tiene que haber un informe previo de la Gerencia de Transporte. Entonces nosotros seguiremos con los operativos, aunque a veces cuando se hacen los operativos hay la reacción de estos dos dirigentes, por ejemplo de vehículos menores, el señor Santos Encina y el señor Colonia, que llegan a reclamar a la Gerencia de Transporte, encadenando a la gerencia, llevando una cadena, un candado, que la otra vez se ha visto, inclusive el señor comandante y el señor coronel han llegado pues a desalojarlo de la Gerencia de Transporte, ¿no? Esta es la reacción cuando uno hace los operativos, pero nosotros estamos cumpliendo. ¿La policía también debe hacer los operativos? Nosotros estamos cumpliendo lo que dice la ley. ¿La policía también debe hacer los operativos en ese lugar? Parque Centenario, por ejemplo. Claro, sí, la policía parece que en esta semana no se ha coordinado con el coronel, pero ya le envía un documento de que tenemos que hacer operativos todos los días, ¿no? No solamente a veces inopinados, porque a veces nosotros tenemos que hacer operativos en Chancay. Ahora el alcalde de Okayama también está pidiendo que haya operativos allá en
en Ocayama, ¿no? Entonces tenemos que desplazarnos a Chancay, aquí en Guaral, y a veces no tenemos el equipo suficiente como es la movilidad. Por ejemplo, tenemos 3 motos donde a veces se malogra uno, se malogran 2 y nos quedamos con una moto y con eso no podemos hacer operativo. Pero hay un proyecto que, bueno, que ya se está terminando, está en la etapa final, esperemos que se termine rápido para implementar pues la gerencia de transporte con las unidades, ¿no? ¿Qué pasa con la grúa, señor Molina? Bueno, hay una grúa que se ha comprado y ese tema, bueno, está judicializado, ¿no? Entonces, hoy se va a comprar otra grúa, está dentro de un proyecto, se va a comprar una camioneta, se va a comprar motos también para poder hacer los operativos, que ya que la población pide en diferentes sectores, llegan los memoriales a la señora alcalde y me lo deriva a la gerencia de transporte, donde hay que hacer los operativos, así justamente acá en Unión y Luis Colán. Ahí, por ejemplo, se cuadran los vehículos menores, se cuadran los vehículos mayores, y esos son paraderos informales que no tienen resolución, entonces nosotros tenemos que corregir esos y tratar de sacarlos. Hay papelitos de velocidad que se han aplicado en la carretera Guaral-Lima. ¿Esto es ilegal? ¿Qué pasa con aquellas personas que no hayan pagado esta papelita, señor Molina? Bueno, ya se pronunció la SUTRAM, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Nosotros no podemos poner esas papeletas de alta velocidad en vías nacionales. Nosotros lo que podemos poner las papeletas en coordinación con la Policía Nacional del Perú es acá dentro del casco urbano, pero no se puede poner en una vía nacional. Eso está terminantemente prohibido. Eso ahí le compete pues a la SUTRAM, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿El tema del ZBU, señor Molina? Bueno, ya se terminó el diálogo, se le han enviado los documentos, las ordenanzas de acá de Guaral, donde esa zona donde él está, tiene su terminal en estación, es una zona rígida y no puede estar ahí, ¿no? Él aduce de que tiene una licencia del año 2000, pero el año 2000 a 2013, Guaral se ha incrementado, la población, se ha incrementado la población, han habido nuevas autoridades, hay nuevas ordenanzas. Entonces, se le ha señalado, se le ha dicho al señor Augusto Ceballos que, bueno, salga de ese sector. No es porque nosotros lo pidamos, sino es la ley. La ley tiene... Dice que no puede... contra de la empresa, claro, simplemente no. Que... La ley dice que no debe estar en centro urbano, él debe estar en periurbano, lo dice la ordenanza de acá de Guaral y lo dice el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Él lo sabe como empresario, él lo sabe perfectamente que ahí no puede estar en ese sector. Entonces lo que estamos haciendo es de hacerles llegar todos los documentos de acuerdo a ley y, bueno, él tiene que salir de ahí de la estación porque ocasiona un caos. Él sabe perfectamente que aquí, al momento que ingresa a su terminal, sus ómnibus, que son grandes, y al momento que sale para Lima, ocasionan un caos vehicular. Entonces no debe estar en el centro urbano, que es la estación donde está su terminal. Él tiene que estar a la salida donde dice, señala la ley, que es periurbano, a la altura del Mercado Modelo. En ese sector tiene que estar el señor. Agotados los plazos de acuerdo a la ley, ¿qué es lo que va a proceder? Bueno, ya se está iniciando pues la revocación de la licencia de funcionamiento para, de acuerdo a ley, ¿no?, hacer una resolución, y eso ya tiene conocimiento nuestra primera autoridad, el doctor Víctor Bazán Rodríguez.